I take care. Okay, I'm back. What happened? A blackout. Do you know what is a blackout? Blackout in San Salvador. Pay the bills, pay the bills. Nah. No se lo merecen. Okie dokie, today I'm checking who is my private student tonight. My private student tonight is Mauricio. Teacher, excuse me. Hola. Fíjese que teníamos una pequeña controversia con la compañera, ¿va? En la que dice, en la 4, que dice, I'm going to the kitchen. Ajá. Yo podía, no sé si se puede, pero yo le dije a Ana Lilian que se podía decir, call you please, algo así como make a sandwich, make me a sandwich, algo así como prepárame un emparedado, algo así, va. Mm-hmm. Pero ella decía de que es prepare me, algo así, o prepare me a sandwich. You can use prepare, make. The two answer is correct. Yeah, no problem. Es correcto, entonces. Yeah. Porque solo decía, could you prepare me a sandwich, please? Ah, yeah, el please puede ir al final también. Ah, ok. ¿Qué dice? Hasta me estaban haciendo cambiar la oración, teacher. No. Es que le escuchábamos mi a sandwich, le escuchábamos. Ah, bueno. Mi sandwich le escuchábamos. No, y fíjate que dice de que si es el esposo, ahí no le pide por favor, dice, sino que hacémelo, dice. Solo le dirá. Bueno, ahí sí, en esas cosas ya no me meto. Éxito. Sí. Discreción, Mauricio, qué barbaridad. Exitazo. Ok, people. Confidence. Let me show you the other exercise, okay? Any question with this activity? Any other question? No. All is okay. Okie dokie. Hola. Solamente pregunte qué pusimos todos en la respuesta. De, I'm going to our English class. Teacher, lo chistoso es que yo con mis compañeras, yo a ellas les decía que me entregaran la tarea mía, ¿va? Ajá. Y las dos decían que no iban a meterse a la clase porque una estaba ocupada y la otra, o sea que me quedé sin entregar la tarea. Vaya. What's going on here? What? Oh, nice working. Okay. Okay, espero que haya sobrevivido esta bien esta compu, porque dos veces hubo cortón. Okay, the other exercise I want to share with you, y se los voy a dejar ahí para que practice, so you can practice it later.
is with would you mind, okay? Yeah, yeah. Digo, pues no ha cargado bien. Aquí está. Storybook. Sell me. Problema libro no es biblioteca. No sé si usted no pide que vendan. Sí, pero ahora sí, por ejemplo, ya con usted está, es que tenemos aquí. Voy para la biblioteca. Y usted le suele algo. De hecho, en la clase de inglés, quizás ya sabía me iba a quedar. Yo le di, could you please explore out the subject English? Ok. Creo que ya me andaba programando. Vaya, entonces esto es, yo estoy con alguien y le como que le informo. Le solicita algo. Esto lo usamos para solicitar algo. Usted está con alguien ahí en la sala. Could you pass me the no sé. ¿Qué puede pedir usted para alguien que quiere que le pasen algo? ¿Qué podría hacer en su trabajo? Digamos, estoy en el counter y yo tengo ahí todos los teléfonos, pero me han movido el celular, vea. Ok. Would you please pass me the cell phone? The cell phone, ajá. Podría ser, ¿verdad? Okay. Eso sería ahí con alguien que me ha movido. Y con el... Would you mind? I don't know. Es igual, lo mismo pudiéramos hacer. Usted quiere que le pasen el cell phone, le diría, would you mind passing me the cell phone? Ah, se puede usar las dos, son las dos. No, entonces en esa duda me había quedado y por eso tomé a bien quedarme porque... para mí tenía que ser otro momento, otra situación en la que iba a utilizarlos para, y lo que quería yo era diferenciar esta situación. No, son dos maneras de decir lo mismo. De decir lo mismo. Ah, ok. Bueno, entonces esa era mi duda, teacher. La primera es que le está diciendo, ¿podrías pasarme el teléfono? Por favor. Y la otra le está diciendo, ¿te importaría? Ese would you mind es, ¿te importaría pasarme el teléfono, por favor? Es como usando diferentes palabras diciendo lo mismo. Yes. Esa es la idea. Ah, ok. No, pues eso, teacher, de momento. Quizás hayan otras cosas y ahorita no me acuerdo. Vaya. Bueno, y las 10 y 11 ya, mire qué rápido va el tiempo. Perfecto, Zaira. Entonces, ahí estamos a las órdenes, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier inquietud. Muchas gracias. Okay. So, have a good night. Good night, teacher. And see you tomorrow, okay? See you tomorrow. Bye-bye, Sarah. Take care. Bye-bye.